Nena se le ha visto llorar en backstage. Es una videodanza dirigida por Guillermo Aguilar por comisión de Danza UNAM para conmemorar el 100 aniversario de la coreógrafa y bailarina mexicana Guillermina Bravo. Este film retoma algunas de las etapas creativas en las que Guillermina trabajó y las plantea desde una mirada contemporánea. Nena se le ha visto llorar en backstage, juega con la carga icónica que Guillermina posee para crear un espacio en el que lo femenino toma control y en el que se construyen metáforas corporales que dan lugar a una ficción contemplativa, oscura y geométrica. El resultado es un experimento visual que utiliza el diálogo entre el simbolismo religioso de la estética trap, la reinterpretación de vestimentas prehispánicas mexicanas, sonidos sintéticos y movimientos de cámara pausados que crean una atmósfera letargada al dialogar con el movimiento coreográfico.
kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed are the fruit of thy. O my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because of thy just punishment. But most of all, because I have offended thee, O my God, who art all good and deserving of all my love, I firmly resolve with the help of thy grace to confess my sins, to do penance, to amend my life, to avoid the temptations of evil. O my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because of thy just punishment. But most of all, because my God, I have offended thee, who art all good, like I knew you would, and deserving of all my love. I have a reservation. What do you mean it's not in the computer?
Hola, somos Andrés y Juan, del colectivo Sujetos, y somos los creadores de la mampara del deseo. Este es el resultado de un laboratorio que se realizó con mucha gente de diferentes lugares del mundo durante el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 en alianza con la plataforma Orbitante Danza Bogotá. Para mí, la mampara del deseo es un gran tejido de muchos deseos y muchas preguntas. Para mí la mampara es una conversación que me ayuda a entender el lugar de la danza y de mi deseo en medio de esos momentos tan, tan difíciles. Y entonces pues los invitamos a verla y a disfrutarla.
las palabras lindas siempre estuvieron ahí, para aquel que nació bello o fue bañado por la riqueza. Heme aquí acompañando a tu majestuosidad por fuera de todo estereotipo estético planteado. Sé que sumo, aunque pocos se den cuenta, al menos que sufran un resbalón o refrieguen el piso para solo eliminarme, pero sigo acá, avanzando, camuflado, sencillo y silencioso, dando el primer paso para dar vida.